Bien, empezamos. Estaba pensando en esta pregunta que no me ha dejado en el break pensando. Y realmente está mal formulada porque no puede decir hiperfunción de la glándula tiroides, ¿no? Acá la pregunta, en todo caso, si fuera esta la respuesta, sí, tendría que mencionar cuál no es causa de hipertiroidismo, nada más, ¿no? ¿Cuál no es causa? Entonces, esta es la única no causa hiper, porque esto es su cuadro clínico es hipo, el resto sí. Porque si me ponen así, hiper más hiperfunción de la glándula tiroides, adenoma tóxico sí, Graves vacío sí, este sí puedo decirle también porque este me está estimulando la glándula, pero este no, porque este es un tumor ectópico, ectópicamente me está produciendo T3 y T4, pero no está estimulando la glándula, ¿entiendes? Porque si me preguntan así, ¿no? En todo caso habría dos respuestas, ¿no? Esta que no corresponde y esta que tampoco correspondería, ¿no? Entonces, acá lo que han querido preguntar es simplemente cuál no es causa de hiper, ¿no? Muy bien, el hipotiroidismo también puede ser hipotiroidismo primario, cuando la lesión está en la glándula tiroides, secundario o terciario, hipotiroidismo supratiroideo y de tipo congénito. Acá sí, ya difiere un poquito del hiper. En el hiper yo les decía que el 100% son patología primaria, problema de la glándula tiroides. Acá no, y hay un 5 a 10% que pueden ser secundaria. Cuando estoy frente a un hipotiroidismo, hay un 5 a 10% de la patología que puede ser secundario. Lógico, la mayor parte, 90 a 95%, sigue siendo patología primaria. El hipotiroidismo primario puede cursar con o sin bocio, ¿no? Anteriormente, en el hiperprimario, la mayoría cursa con sin bocio, ¿no? Los únicos que cursan con bocio son el Graves vacío, ¿no? Y el nódulo tóxico, ¿no? Pero el resto son sin bocio, ¿no? La tirotoxicosis facticia, la enfermedad del trofoblasto, el estroma ovárico, etcétera, todas esas son sin bocio. Acá puede ser hipo sin bocio y iatrogénico, ¿no? Por ejemplo, radioterapia en el cuello. De repente tiene un linfoma, le hacen una radioterapia al cuello y destruye la glándula tiroides. El uso de amiodarona, tiroiditis autoinmune. Las tiroiditis, todas las tiroiditis generalmente destruyen la glándula tiroides y por eso su manifestación clínica es hipotiroidismo. Hipotiroidismo con bocio, la tiroiditis de Hashimoto. Pero también esta tiroiditis es una tiroiditis autoinmune. Entonces, mire, la tiroiditis en sí, la mayor parte son sin bocio. Algunos pueden cruzar con bocio, como es la Hashimoto. Y esta puede ser a su vez difuso, bocio difuso o bocio nodular. Entonces, la tiroiditis autoinmune tiene diferentes formas de presentación, con o sin bocio, y si tiene bocio puede ser nodular y difuso. ¿Pero qué deben grabar? La forma de presentación más frecuente, las tiroiditis generalmente sin bocio, eso es lo más frecuente, no hay bocio porque se destruye la glándula tiroides. La deficiencia del yodo es el bocio endémico, ¿no? Esto hace algunos años en nuestro país era frecuente, debido a la falta de sal yodada, entonces teníamos deficiencia de yodo y crecimiento de la glándula. Lógico, crece porque ahí sí, en el hipotiroidismo T3, T4 no hay, no se produce porque no hay yodo, no ingiere. ¿Cómo está la TSH? Alta. Esa TSH alta es que está estimulando el crecimiento de la glándula tiroides. Entonces, cuando hay pérdida del tejido tiroideo, se produce descenso de la hormona tiroidea, incremento de la TSH. Este es el perfil tiroideo en el hipo primario. Hipotiroidismo sin bocio, que puede ser de causa congénita o adquirida, iatrogénica, autoinmune, o también puede haber un hipotiroidismo transitorio. Miren, este es el bocio endémico, ¿no? El bocio endémico puede ser difuso o multinodular. Miren esta paciente después del tratamiento de reemplazo con hormonas tiroideas, una cara mixe hematosa botagada, ¿no? Hipotiroidismo con bocio, también de tipo congénito o adquirido, ¿no? Y aquí hay que recordar el congénito, ¿no? El congénito generalmente viene de una madre hipotiroidea.
el hipotiroidismo hipofisiario, hipotalámico o primario. Entonces, miren, hay una 1 al 3% de la población general puede sufrir de hipotiroidismo. Sigue siendo más frecuente en la mujer en la relación de 4 a 1. O se presenta 1 de cada 1000 mujeres al año. Y el hipotiroidismo congénito es 1 de cada 5000. Por eso ya en todos los hospitales, en el servicio de neonatología, tienen que hacer screening para hipotiroidismo, ¿no? Su TSH a todos los recién nacidos es sangre capilar. Síntomas precoces en el adulto en específico, ¿no? Letargia, hay intolerancia al frío, ¿no? Pacientes a veces en verano vienen abrigados con su chompa, estreñimiento, rigidez y contractura muscular, menorragia. Mira esta cara abotagada, inexpresiva, edema palpebral, labios gruesos, macroglosia, borronca. Esto es importante, a veces el paciente viene con disfonía, ¿no? Crónica. Y uno puede pensar que de repente es un problema infeccioso laringe, una tuberculosis, no es la infiltración mixta hematosa, ¿no? A nivel de las cuerdas vocales. Alopecia, caída de pelo de las cejas, ¿no? Caída de las cejas, piel engrosada. A nivel pulmonar puede haber derrame pleural bilateral, lo que va a originar, ¿no? Que haya una alcalosis respiratoria, retención de CO2. También puede haber atelectasias. A nivel cardiovascular, lo que deben recordar es esto, la bradicardia sinusal, que es frecuente, es causa de insuficiencia cardíaca, ¿no? Además puede producir hipertensión arterial, derrame pericárdico, insuficiencia cardíaca, ¿no? A nivel del aparato digestivo, hipoxia, hipocloridria, hipoperistaltismo, aparato urinario, retención de líquidos, disminución de la filtración glomerular, incluso puede llegar a oliguria. Sistema nervioso, ¿qué deben recordar? Y que siempre preguntan, es la hiporreflexia, ¿no? Generalizada, donde se busca preferentemente en el reflejo aquiliano. La fase de relajación es lenta, eso es lo típico, ¿no? Fase de relajación lenta. Puede haber trastornos psiquiátricos, cefalea, neuralgias y parestesias. Miren, diferentes trastornos de la piel, una queratodermia, piel seca, descamativa, cloasmas, manchas en la cara, y esta es la cara mixedematosa. Este es un coma mixedematoso, una urgencia hipotiroidea, ¿no? Este es de alta mortalidad. En el aparato locomotor, contracturas musculares, también hay miopatías, diferentes trastornos menstruales, y puede asociarse a una insuficiencia suprarrenal. El metabolismo está disminuido, ¿no? Hay disminuido del metabolismo basal, eso es lo que produce intolerancia al frío. A nivel sanguíneo hay anemia. Anemia, ¿qué tipo de anemia hemos descrito en el hipotiroidismo? Primero, que puede ser anemia por enfermedad crónica, normocítica, normocrónica. Segunda, una anemia por el propio hipo. Puede ser anemia macrocítica. ¿Se recuerdan en la clasificación de la anemia macrocítica? Está la anemia megaloblástica, el hipotiroidismo, la cirrosis hepática, ¿no? Entonces, el hipo puede ser, dar origen a una macrocitosis. Y después, como cualquier otro paciente, podría tener una anemia de tipo carencial ferropénica o deficiencia de vitamina B12. Entonces, hay que buscar en el examen físico, muy importante, la bradicardia sinusal y la hiporreflexia, sobre todo en pacientes subclínicos, ¿no? Porque los que son evidentes, tiene la fase mixedematosa, vienen obesos, piel seca, y ahí es muy necesario. En los subclínicos, hay veces simplemente hay hiporreflexia. Diagnóstico, las pruebas de función tiroidea, T3, T4 bajas, TSH alta si es un hipo primario. Si es un hiposecundario, T3, T4 bajas y TSH también baja. Tratamiento. El tratamiento del hipotiroidismo le va a depender de la edad, ¿no? Si es menores de 65 años o gente joven, puedo empezar con 25 microgramos de levotiroxina. Si son personas mayores de 65 años, hay que empezar con 6.25 o 12.5 microgramos. ¿Con qué hago el control?
con TSH. TSH, ¿cada qué tiempo debo pedir? Cada 6 a 8 semanas, ¿no? Mes y medio a 2 meses debo pedir mi TSH. Entonces, ¿mi objetivo cuál es? Disminuir el nivel de TSH a valores normales. Si en mes y medio a 2 meses la TSH sigue alta, tengo que aumentar la dosis. Si empecé 12.5, duplicaré a 25. Si que empecé con 25, puedo duplicar a 50. Y así voy titulando la dosis con control de TSH. ¿Cuál de las siguientes opciones considera hipotiroidismo subclínico, teniendo en cuenta los parámetros de normalidad de laboratorio de referencia? Y acá están los valores normales. ¿Qué letra? La D, ¿no es cierto? La definición es que T3, T4 debe ser normal. En este caso T4 está normal, ¿no? Está en este rango. Y TSH debe estar alta, ¿no? TSH está más de 4, ¿no? Entonces, eso es la definición de hipo primario. T3, T4 normal, TSH alta. Lo mismo pasa con hipersecundario, ¿no? El hipertiroidismo subclínico. T3, T4 alta y T3, T4 normal, TSH baja, ¿no? Ante un enfermo diagnosticado de hipotiroidismo primario en tratamiento con levotiroxina, ¿cuál de las siguientes determinaciones analíticas considera más adecuada para ajustar la dosis del fármaco? La TSH, ¿no es cierto? TSH. ¿Cuál síntoma o signo no está presente en el hipotiroidismo? Obesidad, sí hay, ¿no? ¿La tolerancia al frío? No, es un intolerante al frío. Letargo, sí hay, letargia, bradisiquia, humedad, ¿no? Es piel seca, ¿no es cierto? Es una pregunta mal planteada, que hay dos respuestas y hay alteraciones menstruales. Señale la causa más importante de bocio endémico. ¿Exposición a la altura? No. ¿Cantidad elevada de magnesio en el agua de bebida? No. ¿Ingesta de yodo menor a 100 miligramos al día? No. ¿Ingesta inadecuada de yodo? ¿Alimentación preponderantemente vegetal? Ese no es el bocio endémico, ¿no? Pero sí hay algunas sustancias que mueven produciendo bocio, ¿no? Sustancias bociógenas. ¿Como cuál? ¿Qué verdura? La col, ¿no? Ingesta de agua de manantiales, no. Entonces vamos a ver ahora el grupo de las tiroiditis. ¿Cuál es el síntoma cardinal para sospechar en tiroiditis? Es que haya bocio doloroso. Eso es importante. Dolor, bocio doloroso. La clasificación puede ser aguda, subaguda y crónica. En la tiroiditis aguda, ¿no? El tiempo de enfermedad generalmente es menor de una semana. En cambio, en la subaguda estamos hablando de más de 2 semanas. En la aguda hay incremento del volumen de la región anterior del cuello, de la tiroides. Hay claros signos inflamatorios, por eso hay dolor, aumento del calor, temperatura, rubor, signos inflamatorios. Fiebre, la BCG está elevada. Pero una característica importante, las pruebas de disfunción tiroidea son normales. Prueba de disfunción tiroidea normales. ¿Eso qué quiere decir? Que no está produciendo ni hipertiroidismo ni hipotiroidismo, son eutiroideos. La etiología puede ser bacteriana, incluso esta tiroiditis puede ser purulenta, ¿no? Es como un absceso de cuello, ¿no? Puede ser secundaria a una radiación, al consumo de amiodarona. La amiodarona tiene este efecto tóxico directo de la droga sobre la tiroides, puede destruirla y producir una inflamación o secundario un trauma. En cambio, la subaguda, la tiroiditis subaguda, que también produce bocio, doloroso igualito, puede haber signos inflamatorios también. Lógicamente, acá son más los signos inflamatorios, ¿no? Acá son mayor porque la causa es infecciosa. Acá, lo clásico es que cursa por esta, la historia natural de una tiroiditis subaguda es esta, ¿no? Empieza con hiper, la etapa inicial, continúa con hipotiroidismo y finalmente quedan eutiroideos. Pueden ser de dos tipos, dolorosa y silente. La dolorosa llamada también tiroiditis viral, granulomatosa o de queroin, todos esos nombres recibe. Entonces, igual es un bocio doloroso con fiebre, BCG elevada, parecido a la aguda, ¿no? No hay diferencia en realidad. ¿Cuál es la diferencia? Una diferencia, tiempo de enfermedad. Acá menor de una semana, más de 2 semanas. Otra diferencia, este es eutiroideo. ¿Necesariamente es eutiroideo? No, acá no. Acá va a estar inicialmente hipertiroideo. Esa es la diferencia, el tiempo de enfermedad
y su condición, si es EU o hipertiroideo. ¿Cuál es el tratamiento de una tiroiditis dolorosa? Lógicamente hay que manejar el dolor. Para eso puedo usar AINES. Si no hay respuesta a AINES sola, le puedo usar corticoides. Contraindicado la tionamida, los antitiroideos, metimazol, propiltiouracilo. No se usa, ¿por qué? Porque este hipertiroidismo es transitorio. ¿Cuánto va a durar? 3 a 4 semanas y pasa solita. O sea, no requiere tratamiento antitiroideo. Pero hay otra tiroiditis también subaguda, pero que es silente, ¿no? Que se, generalmente se presenta en pacientes después del parto, postpartum, por eso le llaman postpartum, que es de naturaleza autoinmune. Su otro nombre es silente, autoinmune o linfocítica. No dolorosa, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Anticuerpos antitiroideos positivos, porque es una enfermedad autoinmune, inmunológico. Acá el tratamiento, como no duele, no necesito AINES, simplemente utilizar, controlar los síntomas, ¿no? Beta bloqueadores. Lo mismo que acá en el doloroso también faltaría agregar acá beta bloqueadores, ¿no? Para el control de los síntomas. Y finalmente tenemos la tiroiditis crónica, la tiroiditis Hashimoto, que produce cuadro clínico hipotiroidismo. No se olviden esto, hipotiroidismo. Y su diagnóstico diferencial es la tiroiditis de Riedel, ¿no? Qué parecido, ¿no? Histológicamente hay gran fibrosis en la glándula, hay gran destrucción, pero la prueba de función tiroideaca es normal, son eutiroideos, ¿no? Histológicamente se parece, pero en la Riedel son eutiroideos. Es la misma diferencia que habría entre una tiroiditis aguda y una subaguda, ¿no? Acá es eutiroideo, en la subaguda hipertiroideo. Acá en Hashimoto y Riedel lo mismo. Hipotiroidismo, y acá es eutiroidismo, ¿ok? A ver este caso clínico chiquito, vamos a ver. Mujer de 31 años que cruza con amenorrea hace 3 meses, pérdida de peso de 7 kilos, a pesar que su apetito es normal. Intolerancia leve al calor, sudoración excesiva, su tolerancia al ejercicio ha disminuido progresivamente, antes corría 5 kilómetros 3 veces por semana y hace 3 meses ha disminuido la distancia y la frecuencia de sus ejercicios. Recientemente ha notado temblor de manos y dificultad para escribir. Tiene antecedente de madre con hipotiroidismo, padre con dislipidemia y cardiopatía coronaria y abuela con diabetes. El examen físico. Hipertensión, no, hipotensión, más bien la sistólica está baja, ¿no? O hay gran diferencial en todo caso entre la sistólica y la diastólica. Taquicardia, paciente adelgazada, ansiosa, piel caliente, sudorosa y húmeda, cabello fino y quebradizo. Párpados retraídos, glándula tiroides aumentada de tamaño moderadamente, 2N. Difusamente con soplo audible en el lóbulo derecho. Ruido cardíaco rítmico y soplo sistólico 1 sobre 6 multifocal. Temblor de manos, reflejos osteotendinosos incrementados. Simétricamente y leve debilidad muscular proximal en extremidades. ¿Cuál es el diagnóstico apropiado en el siguiente caso? ¿No? Entonces este es claramente un cuadro de hipertiroidismo. Hay pérdida de peso con apetito conservado. Hay tremor o temblor de manos, ¿no? ¿Qué más tenemos? Glándula de tiroides aumentada difusamente, ¿no? Párpados retraídos. Este es uno de los elementos iniciales de la oftalmopatía, ¿no? Solamente no hay todavía exoptanos, pero hay retracción de párpado, ¿no? Entonces, hay soplo multifocal. Además, hay un soplo en la glándula tiroides. También es eso habitual encontrar, ¿no? Soplo en la glándula tiroides. Aparte es el soplo cardíaco. No confunda. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico? Este es un cuadro de hiper. Hiper puede ser tiroiditis de Kervain en su fase inicial. Es una tiroiditis, puede ser, en su fase inicial. Bocio multinodular también podría ser si es tóxico. Tiroiditis silente, podría ser. Enfermedad de Graves-Basedow, también. Lo único que descartaríamos acá es el embarazo, ¿no? Por la amenorrea nos ponen embarazo, pero además tiene otros síntomas de hiper, ¿no? El hiper está explicando la amenorrea. Entonces, digo, Graves-Basedow, ¿qué características tiene para Graves-Basedow? 1, bocio difuso. 2, hay oftalmopatía, pues, ¿no? Hay retracción de párpados, ¿ya? Eso hace el diagnóstico de Graves-Basedow. La tiroiditis de Kervain, el bocio multinodular, la tiroiditis silente, no tienen que haber oftalmopatía.
Puede haber hiper, sí, pero no exoptalmo, oftalmopatía, pues no es característico de esa enfermedad. Entonces, las tres cosas importantes para Grace Basedow: bocio difuso, oftalmopatía, mixedema periotibial, y algo más raro todavía, que hay que mencionarlo de todas maneras, es la acropaquia, ¿no? Dedo sentadillo de tambor con uñas en vidrio de reloj, que también se puede ver en los pacientes con enfermedad de Grace Basedow. Es mucho más raro todavía que la dermopatía, ¿no? Pero hay que mencionarlo, no vaya a ser que pregunten. Una mujer de 43 años acudió a consulta por cuadro de fiebre, nerviosismo y dolor cervical anterior. La glándula tiroides estaba agrandada y su palpación era dolorosa. La exploración funcional de la tiroides mostró una TSH inhibida y T4 elevada. Señale la respuesta correcta. ¿Este perfil qué les parece? T4 alta, TSH baja. Un hiper primario. Perfil hormonal es un hiper primario, ¿no? Hay cuadro de hipertiroidismo y nerviosismo, ¿no? Hay nerviosismo, ¿no? Entonces es un hiper primario, pero hay dolor en la región anterior, ¿no? En la región anterior del cuello. Entonces, ¿qué puede ser? Si hay dolor y hay hipertiroidismo, una tiroiditis, ¿no? Una tiroiditis puede ser aguda o subaguda. Las dos son dolorosas. ¿Puede ser aguda o no? No, pues no puede ser, porque si hay síntomas de hiper, ¿no? La aguda es eutiroidea. Entonces acá no queda otra cosa. Si es dolorosa, este es una tiroiditis subaguda. El cuadro sugiere una tiroiditis de Hashimoto que se confirmará por la presencia. No, pues Hashimoto produce hipotiroidismo. Los síntomas relacionados con la situación de hipertiroidismo mejoran con los fármacos beta bloqueantes. Eso es verdadero. En esta entidad no está indicado generalmente el uso de antitiroideos. Claro, pues no. Es decir, los síntomas relacionados a la situación de hiper mejoran con beta bloqueadores. Verdadero. En esta entidad no está indicado uso de... Claro, porque este es una tiroiditis subaguda, no indicado antitiroideos. Eso es verdadero. ¿La tiroiditis de Keroin conduce indefectiblemente a un estado de hipotiroidismo crónico? No. Puede llegar a ser eutiroideo, ¿no? Entonces, no necesariamente produce hipotiroidismo. ¿La tiroiditis subaguda se caracteriza por un aumento homogéneo de la captación de yodo radioactivo? Falso. Todas las tiroiditis agudas, subagudas, no captan yodo radioactivo. Recuérdense de esa diapositiva inicial cuando revisamos la mamografía. Ninguna tiroiditis produce captación, son no captadores. ¿La tiroiditis subaguda es la única forma de tiroiditis que es más frecuente en los varones? ¿Toda la patología tiroidea es más frecuente en mujeres? Falso. Señale la respuesta falsa referido a la tiroiditis subaguda de Keroin. ¿Los AINEs son un pilar del tratamiento? Claro, para manejar el dolor, ¿no es cierto? ¿Los beta bloqueadores son útiles si existe tirotoxicosis? Si hay clínica de hiper, hay que dar beta bloqueadores, verdadero. ¿Cuando existen síntomas importantes locales o sistémicos, es útil añadir corticoides? Verdadero. ¿El propil tiroxino y otros antitiroideos debe utilizarse si existe tirotoxicosis? Falso. Está contraindicado antitiroideos. ¿La BCG está elevada? Verdadero. Una mujer de 42 años consulta por bocio asintomático. Tras el pertinente estudio, se le diagnostica de enfermedad de Hashimoto. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto a esta paciente es falsa? ¿Hay algo evidente que sea falso? El bocio puede ser difuso nodular, eso dijimos, ¿no? Las tiroiditis, ¿no? Pueden ser con o sin bocio. Si hay bocio, puede ser nodular difuso. Pues ahí me están diciendo, puede ser, ¿no? No me están diciendo la forma más frecuente. La forma más frecuente es sin bocio. No hay bocio en las tiroiditis, generalmente. ¿El riesgo de linfoma tiroideo es más que en la población general? Sí, estas tiroiditis, la enfermedad de Hashimoto tiene más riesgo de desarrollar linfoma tiroideo. ¿Tendrán títulos altos de anticuerpos antitiroideos? Sí, pues porque es una enfermedad autoinmune. Entonces, mire, ya hay tres patologías que tienen anticuerpos antitiroideos positivos. Enfermedad de Grace Basedow, tiroiditis Hashimoto y la tiroiditis silente o postparto, que son tiroiditis subaguda, ¿no? Esas tres patologías son autoinmunes y tienen anticuerpos antitiroideos positivos. Antimicrosomal
y antitiroglobulina positivos. En los cortes histológicos se observarán células de citoplasma oxifílico. Esto es lo que se observa en la enfermedad de Hashimoto. Esto sí hay que memorizarlo. El tratamiento será quirúrgico mediante tiroidectomía subtotal. No, pues, ¿no? Primero que es, las tiroides de Hashimoto no tienen voz. ¿Qué cosa voy a hacer tiroidectomía, ¿no? Segundo, que es una patología benigna. Simplemente necesita terapia de reemplazo con levotiroxina, hormonas tiroideas. La tiroidectomía es cuando hay alta sospecha de que sea un cáncer de tiroides. Entonces, eso es lo falso. Y no se olviden el cuadro clínico. La tiroiditis de Hashimoto produce hipotiroidismo. El hecho más significativo para el diagnóstico de una tiroiditis subaguda es... ¿Cuál? Dolor, ¿no? El dolor es importante. El dolor es sensibilidad de glándula tiroides, ¿no? El antecedente de infección vírica no es tan importante. Fiebre y temblor distal, esto es parte del hipertiroidismo, ¿no? Elevación de T4, disminución de TSH es parte del hiper, pero el signo cardinal clínico es bocio doloroso. Bocio doloroso. Una paciente de 34 años presenta una infección de vías respiratorias altas con artralgias asociada a fiebre elevada, dolor cervical anterior, nerviosismo, taquicardia, temblor fino y pérdida de peso. Su exploración muestra bocio doloroso a la palpación. Su diagnóstico más probable es bocio doloroso, tiroiditis. Bueno, tiroiditis, que puede ser aguda o subaguda, pero como acá hay signos de hiper, nerviosismo, taquicardia, temblor fino, baja de peso, esa es una tiroiditis subaguda. No puede ser aguda porque los agudos son eutiroideos, ¿no es cierto? Entonces es una tiroiditis subaguda. No puede ser silente porque es dolorosa. Este es el postpartum. Entonces me queda que es la 2, ¿no? Tiroiditis subaguda granulomatosa de Kervain. La tiroiditis linfocitaria crónica. Esto también es Esta es la tiroiditis de Riedel, ¿no? Es eutiroidea. Tiroiditis aguda bacteriana. Eutiroidea. Tiroiditis subaguda silente. Estos sí producen hipertiroidismo, pero son no dolorosos, pues este es un bocio doloroso. Tiroiditis de Hashimoto, hipotiroidismo. Síndrome eutiroideo enfermo. ¿A qué se denomina síndrome eutiroideo enfermo? Son todas aquellas condiciones, enfermedades crónicas, infecciosas, que alteran el perfil tiroideo, pero no hay una patología intrínseca de la glándula tiroides. O sea, la glándula tiroides está intacta. Simplemente estas patologías crónicas me alteran el perfil. O sea, me van a alterar, me bajan la T3, la T4, a veces está todo bajo, T3, T4, 13H. O simplemente me bajan la T3 nada más y el resto está normal. Entonces, son anormalidades del perfil tiroideo con... clínicamente eutiroideos, ¿no? Por eso se le llama síndrome tiroideo enfermo. O sea, no hay clínica de hipertiroidismo ni de hipotiroidismo. Pero a nivel sérico sí va a haber trastorno del perfil tiroideo. ¿Qué enfermedades pueden ser? Cualquier enfermedad crónica, una tuberculosis, una neoplasia, los politraumatizados, ¿no? Pueden presentar también, o los quemados más del 70% de la superficie corporal, pueden presentar este tipo de disfunción tiroidea, pero son eutiroideos clínicamente. Miren, si el síndrome de eutiroides leve, solamente tendrá T3 baja, T4 normal, TSH normal, T3 nomás baja. Entonces, si fuera así, parecería un... podría ser un... Si tiene 3, T3, voy a suponer que T3, T4 trabaje TSH normal. ¿Con qué tendría que hacer diagnóstico diferencial? ¿Con el subclínico, hiposubclínico? No, ¿no? Porque ahí tiene que haber alteración de la TSH. ¿Ves? Que no se parece nada. Entonces, puedo bajar solo T3 o T4. Pero algo importante en este síndrome de eutiroideo y que siempre está presente es este.
el incremento de la T3 reversa o inversa. Esto siempre está incrementado, grábenlo bien, en el síndrome eutiroideo, T3 reversa incrementado. Luego, el T3, T4 y 13H es bien variable. Se modifican diferente, de diferente forma. Y cuando es muy severa, miren, puede estar todo bajo. T3, T4, todo bajo. ¿Qué diagnóstico diferencial sería? Parecería un hipo secundario. Un hipotiroidismo secundario. T3, T4 baja, TSH alta. Si yo veo así, digo, ah, este es un hipo secundario. Entonces tengo que buscar síntomas de hipotiroidismo. El paciente no lo tiene. Y es un politraumatizado, por ejemplo. Ah, entonces ya no, este es un síndrome eutiroideo enfermo, ¿no? O de repente tiene una neoplasia de fondo crónica, ¿no? Eutiroideo enfermo. Pero me hace confundir cuando es severo como un hipotiroidismo secundario. Tratamiento no se da, no está indicado el tratamiento, ¿no? Excepto que aparezca síntomas, pero por definición un síndrome eutiroideo enfermo no debe haber síntomas de hipo o hipertiroidismo, ¿no? Un paciente politraumatizado grave presenta valores disminuidos de TSH, T3 y T4. La respuesta al estímulo con TRH induce una secreción amortiguada de TSH. La concentración de T3 inversa está aumentada. ¿Qué proceso es más probable que padezca el paciente? Cuando yo veo este perfil, me parece que es un hipo secundario, ¿no? Yo puedo decir, este es un hipotiroidismo secundario. Acá me dicen que es politraumatizado. Claro, ahorita se van a, como acabamos de revisar el síndrome de tiroideo enfermo, todos van a decir, pues, síndrome de tiroideo, pero vamos en junio, ¿no? En junio ya se olvidaron ya, ¿no? Entonces, en junio ya se olvidaron esto. Entonces, hay que pensar así. A esto puede ser un hipo secundario. Muy bien. Le hacen la prueba de TRH y dice que induce la secreción amortiguada. O sea, estimula así, pero no tanto, ¿no? Produce aumento en la secreción de TSH, pero amortiguada, un poco, no como debería ser. Pero está respondiendo. Si yo hago el estímulo con TRH y me responde con la hipófisis con secreción de TSH, o sea que esa hipófisis está intacta, ¿no? Está respondiendo a la TRH. Entonces no puede ser pues un hipo secundario, ¿no? Porque un hipo secundario, ¿qué es? Es un tumor, ¿no? Un adenoma generalmente que está comprimiendo a las células que están produciendo TSH. Entonces no hay respuesta a la TRH. No habría respuesta. Si es un problema, o ponte pues un Sheehan que me ha hecho necrosis de esas células, no va a responder a la TRH. No hay respuesta. Si el problema es a nivel hipofisiario, si yo le administro TRH, no debe haber respuesta. Como acá hay respuesta, no, esta TSH, esta hipófisis está intacta. Entonces, no es pues. Entonces ya pienso en el otro síndrome. El síndrome del eutiroideo enfermo, y acá está, ¿no? El politraumatizado, te pueden poner una neoplasia, te pueden poner una tuberculosis acá. Ojo. Y otra cosa que no va a faltar también está T3 inversa o T3 reversa, también me dicen, incrementada, ¿no? Entonces sería un síndrome eutiroideo enfermo, ¿no? Miran, acá te ponen hipotiroidismo hipofisiario, ¿no? Un hipo secundario, pero no puede ser porque está respondiendo a la TRH. Hipotiroidismo primario no, porque no cumple con ese perfil. Tirotoxicosis tampoco. Hipotiroidismo hipotalámico tampoco. Amiodarona y tiroides. La amiodarona, como hemos dicho, tiene gran contenido de yodo. Entonces, puede producir tanto hipertiroidismo como hipotiroidismo. Las dos. ¿Cuál es más frecuente? Que produzca hipertiroidismo. 10% de los pacientes que están recibiendo amiodarona pueden desarrollar, ¿no?, hipertiroidismo por esta droga. Y solamente 3% de los pacientes desarrollan hipotiroidismo. Entonces, lo más frecuente es que desarrollen hipertiroidismo. Es generalmente común en zonas donde no hay deficiencia de yodo. Se produce por el efecto de Wolchaikov, ¿no? En gran sobrecarga de yodo, al inicio empieza a incrementarse las hormonas tiroideas, después se bloquea.
¿Ya? Pero esto normalmente debería escapar el paciente en 1 mes o 3 meses, ¿no? Que es el efecto del Wolczak Kopp. Esto no escapan. ¿Por qué no escapan? Porque estos pacientes tienen una enfermedad de fondo. Es esta, la tiroiditis de Hashimoto. Si es un paciente que no tiene ninguna enfermedad y le da miodarona, nunca va a desarrollar en este caso hipotiroidismo, ¿no? Hipotiroidismo. No va a desencadenar hipotiroidismo. Pero ¿cuál es el factor de riesgo? Si yo a una tiroiditis de Hashimoto que está recibiendo su levotiroxina de tratamiento, por algún motivo desarrolla una arritmia, ¿no? Le indican amiodarona, ese tiene 10% de riesgo de desarrollar hipotiroidismo. Entonces, estos pacientes no escapan, como ya tienen enfermedad de fondo tiroidea, no escapan al efecto de Wolczak-Kopff y entra un hipotiroidismo permanente, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento? Suspender la amiodarona y reemplazar por otra droga. Pero si no puedo reemplazar, porque es necesario por su patología, no puedo reemplazar con otra, puedo iniciar tratamiento con levotiroxina. Le sigo dando la amiodarona y le doy levotiroxina. No, creo que me confundí, dije hiper, ¿no? La patología más frecuente es hipo. Esto ya lo explicamos, el efecto de Wolczak-Kopff, ¿no? ¿Cómo se produce? Y el hiper, 3%, ¿no? El hiper, 3% de los pacientes. Esta sí es habitual en zonas con deficiencia de yodo. ¿Y por qué se produce? Acá hay dos hipótesis. La más importante es por el efecto de yodo-bácedo, ¿no? El yodo-bácedo. ¿Cuál es el yodo-bácedo? Es la fase inicial del Wolczak-Kopff en realidad, ¿no? Tú le das sobrecarga de yodo, el paciente empieza a sintetizar hormonas tiroideas. Y no aparece el Wolczak-Kopff. Ese es el yodo-bácedo, la ausencia de la aparición de ese fenómeno fisiológico normal que aparece cuando hay sobrecarga de yodo. Debe aparecer Wolczak-Kopff. Y en estos pacientes, ¿qué tipo de pacientes? Con vocios multinodulares o únicos, ese es el riesgo. Ese tipo de pacientes tienen 3% de desarrollar hipertiroidismo por el efecto de yodo-bácedo. No hay quien la pare, empieza sobrecarga de yodo, empiezan a sintetizar más hormonas tiroideas y no aparece el fenómeno de Wolczak-Kopff y desarrollan hipertiroidismo. Y la otra hipótesis es que la misma amiodarona produce destrucción de la glándula tiroides y libera hormonas tiroideas, ¿no? Y producen hipertiroidismo, pero es transitorio hasta que se acabe y después entra eutiroidismo, ¿no? Acá el tratamiento, ¿no? Se puede usar corticoides cuando hay hipertiroidismo por amiodarona. Mujer de 68 años con antecedente de un pequeño bocio multinodular eutiroideo. ¿Ves? Miren, este es un bocio multinodular eutiroideo. Puede ser la enfermedad de Plummer, ¿no? A esto se llama enfermedad de Plummer. Que en algún momento en la evolución puede volverse funcionante. Y ya se agrega el término tóxico. Y arritmias. Tiene un bocio multinodular eutiroideo y arritmia. Por lo que ha sido tratada desde hace 2 años con amiodarona. Por la arritmia, ¿no? Hace 2 meses presenta pérdida de 5 kilos de peso, deposiciones diarreicas, 1 a 3 veces por día, sin moco, sin sangre y sin dolor abdominal. Y palpitaciones. El diagnóstico más probable, mire, este es un bocio multinodular eutiroideo que recibe por la arritmia amiodarona y después desarrolla baja de peso, diarrea crónica, sin dolor abdominal, palpitaciones. Hay síntomas de hipertiroidismo, ¿no? Entonces, un paciente que inicialmente es eutiroideo, después se vuelve hiper, después está tomando amiodarona, entonces lo más probable que este paciente está desarrollando, ¿no? Hipertiroidismo por amiodarona, ¿no? ¿Y cuál es el factor de riesgo? Es el bocio multinodular, ¿no? O bocio nodular. En cambio, para hipotiroidismo, ¿cuál es el riesgo? La tiroiditis de Hashimoto, ¿no? Entonces, las tiroiditis, pacientes con tiroiditis de Hashimoto que reciben amiodarona tienen riesgo de desarrollar hipotiroidismo. En cambio, los nódulos tóxicos o los bocios únicos nodulares tienen riesgo de desarrollar, si toman amiodarona, tienen riesgo de desarrollar hipertiroidismo. Entonces, hipertiroidismo por yodo. Este es otro motivo de consulta en endocrino, ¿no? Nódulo tiroideo. ¿Por qué viene el paciente? Generalmente paciente mujer que viene por una bolita en el cuello, ¿no? Todavía me ha salido una bolita acá en el cuello, lo tengo hace tiempo, no ha aumentado de tamaño, lo tengo meses,
no me duele, no baja de peso, su apetito está normal, ¿no? Entonces, un nódulo tiroideo asintomático. ¿Qué debemos hacer con ese paciente? Lo primero que tienen que hacer es ver si ese nódulo es eutiroideo, ¿no? Entonces, tendrán que preguntarle por síntomas de hiper o hipotiroidismo. Si no hay, uno dice, pues este es un nódulo eutiroideo, clínicamente. Para confirmar, ¿qué voy a pedir? Mi TSH. Si mi TSH está normal, entonces este es un nódulo eutiroideo. Pero de repente, pues clínicamente a mí parece, le pregunto y todo, me parece eutiroideo, y yo le tomo mi TSH y mi TSH me sale baja. ¿Qué sería si es baja? Si la TSH sale baja. ¿Hiper o hipo? Hiper, bueno, un hipertiroidismo probablemente subclínico, pues, porque clínicamente no hay síntomas, ¿no? Habrá que pedirle ya T3, T4 después, ¿no es cierto? Y si la TSH me sale alta, estaré con un hipotiroidismo. Entonces, ¿cómo escriben? TSH, ¿no? Y si quiere, pues le piden T3, T4 y TSH y todo. Si la TSH está normal, entonces digo, allá, este es un nódulo o bocio eutiroideo. Ahí sí me preocupo. Si me sale baja o alta, mejor, ¿no? Porque ese paciente, ese nódulo es porque probablemente sea un hipertiroidismo, es un nódulo tóxico. Ese es benigno. Si es eutiroideo, ahí sí me preocupo. Puede ser un cáncer de tiroides, por lo tanto el siguiente paso es hacer una punción con aguja fina, el PAF. Una punción, aspiración con aguja fina. Para hacer un papanicolaou, ¿no? Un extendido. ¿Qué me va a decir el patólogo? En el 95% es una patología benigna, ¿no? Un adenoma, una tiroiditis, un quiste. En el 5% me va a referir que es un cáncer de tiroides y uno de estos tipos, ¿no? El papilar, folicular, anaplásico, medular. Y en un pequeño grupo de pacientes me dirá indeterminado, en algunos, ¿no? No sé, no puedo determinar si es maligno o benigno. ¿Qué hago con ese grupo? Lo someto al indeterminado, lo someto a la captación de yodo reactivo, una gammagrafía tiroidea. Si capta, es un nódulo frío. Captador, frío o nódulo, también llamado caliente, nódulo caliente. Si no capta, es un bocio frío, nódulo frío. Perdón, al revés, ¿no? Si es caliente, a buena hora, ¿no? Esa es una patología benigna, ¿no? Si es caliente, a buena hora, el tratamiento observación, o si no, lo suprimo con levotiroxina. Le doy levotiroxina, aumento T3, T4, ¿y qué me va a hacer con la TSH? Me suprime, ¿no? Y en unos meses desaparece el nódulo. Solucionar el problema. Acá no. Si es frío, esta es alta posibilidad de ser un cáncer de tiroides, por lo tanto, el paciente va, esto olvídense, esta va de frente ahora a cirugía, a una tiroidectomía total, por alta posibilidad. Ya en la pieza operatoria e intraoperatorio también, el médico verá si hay metástasis y ganglios linfáticos, y además será un vaciamiento linfático si es así. Si no hay, simplemente será una tiroidectomía y ya en la pieza se confirmará el diagnóstico, en la pieza operatoria, qué tipo de cáncer es, ¿no? ¿Está claro esto? Entonces, repaso, paciente que viene por nódulo asintomático, veo si es eutiroideo o no, para eso le pido TSH, TSH normal, entra a punción aspiración, puede ser benigno, la mayor parte, o benigno, y los indeterminados entran a gammagrafía tiroidea. Si capta yodo, caliente, benigno, tratamiento de supresión con levotiroxina. Si no capta, frío, va a cirugía, tiroidectomía. ¿Cuáles son los factores de riesgo para malignidad? O muy jóvenes, menor de 20 años, o mayor de 70 años. Del sexo masculino. Le dije que la patología más frecuente en todos los tiroides era la femenina. Entonces, si es hombre, mal pronóstico. Historia de radioterapia del cuello. De repente es un médico radiólogo, ¿no? O es un técnico radiólogo. Tiene alto riesgo de desarrollar cáncer. Si es el nódulo frío no captador, alto riesgo de malignidad. Si a la ecografía de la tiroides es hipocóico, sólido, bordes irregulares, encuentro calcificación, alta malignidad. O si hay linfadenopatía cervical, maligno, pues ya dio metástasis, ¿no? Y miren los factores asociados a
a benignos. Antes, si hay antecedente de enfermedad autoinmune, o ya hay de repente familiares que tienen tiroiditis y Hashimoto, entonces lo más probable también que esta patología tiroidea sea benigna. Si hay presencia de hiper o hipotiroidismo, benigno. Pues, ¿no? Si es funcionante, si hay patología, es benigno. Nódulo blando, probablemente benigno. Y miren, los cánceres de tiroides pueden provenir de las células foliculares de la tiroides o de las parafoliculares. Los que provienen de las parafoliculares es el carcinoma medular de tiroides. De las foliculares, a su vez, lo podemos dividir en los diferenciados y los diferenciados e indiferenciados. Los diferenciados son dos, el carcinoma papilar y el folicular, indiferenciado el anaplásico. Felizmente, el más frecuente es el carcinoma papilar. Buen pronóstico. Estos dos tienen buen pronóstico. Lógicamente, el papilar de mejor pronóstico que el folicular. ¿Cuál es el peor pronóstico de todos estos, incluido el medular? Es este, el indiferenciado, el anaplásico. Este es el de peor pronóstico. Una vez hecho el diagnóstico, 3 meses de vida. Dentro de los 3 próximos meses, el paciente fallece. Es un tumor gigante, grande, que se presenta generalmente en mayores de 65 años, con síntomas obstructivos. O sea, va a venir el paciente por disfagia, o si comprime la vía respiratoria, puede venir por disfonía. Está el carcinoma papilar, mayor incidencia en el adulto joven y adulto mayor, pico máximo en los 40 años, más frecuente en mujeres, son tumores no capsulados, y tienen unas inclusiones que se llaman dentro de la glándula tiroides, los cuerpos de Samoma. Esto deben también memorizar. Diseminación vía linfática, eso también pregunta, ¿no? El carcinoma papilar, que es el más frecuente, de buen pronóstico, se disemina vía linfática. ¿A dónde va a diseminarse? A los ganglios linfáticos cervicales, son los primeros, luego pulmón y hueso. ¿Qué marcador bioquímico tiene sérico? La tiroglobulina incrementada, ¿no? Y dice, adenopatía linfática no necesariamente incrementa la mortalidad. El carcinoma folicular es el segundo en frecuencia. Lógicamente es mucho de peor pronóstico que el anterior, ¿no? Pero de mejor que el anaplásico, ¿no? Mayor incidencia a los 50 años. Igual sigue siendo más frecuente en mujeres y en zonas de deficiencia de yodo. Este, en cambio, es un tumor encapsulado y miren su diseminación hematógena. El mismo marcador, tiroglobulina. Metástasis, ¿no? Como su diseminación es hematógena, ¿no? Primero va a pulmón, hueso y sistema nervioso central. En cambio, el papilar más se va a ganglios cervicales. El carcinoma anaplásico, el que habíamos visto, generalmente se presenta a mayores de 65 años. Y es un tumor grande, monstruoso que vienen los pacientes, ¿no? 10 a 20 centímetros. Produce síntomas obstructivos, disfonía si comprime la laringe, y si comprime el esófago vendrá por disfagia. Mira la supervivencia, solamente de 3 meses. Más frecuente en zonas deficientes de yodo, en mayores de 65 años, y acá sí la incidencia es igual en hombres que en mujeres. El cáncer medular de tiroides, ¿no? Es un carcinoma proveniente de las células foliculares. A diferencia de los cánceres diferenciados, donde su marcador es la tiroglobulina, aquí es la calcitonina. El antígeno carcinoma embrionario también está incrementado. Este cáncer medular de tiroides usualmente, casi siempre, se asocia a otros neoplasias endocrinas. Por eso está dentro del grupo de las neoplasias endocrinas múltiples, ¿no? NEM2A, que significa cáncer medular de tiroides más feocromocitoma más hiperplasia parotidia. Y el NEM2B, cáncer medular de tiroides, feocromocitoma y un neuronoma gastrointestinal, ¿no? Entonces está usualmente asociado a neoplasia. Si yo veo que hay un nódulo de tiroides y a la biopsia o al aspirado de médula, al aspirado del nódulo me sale
un carcinoma medular, estoy en la obligación de buscar neoplasia endocrina múltiple, porque la mayor parte de este cáncer se asocia a neoplasia endocrina. Son raros que vengan solitos, ¿no? El bocio nodular tóxico es más frecuente en las zonas sin deficiencia de yodo. A ver, lean, ¿cuál sería la alternativa? Debe ser tratado preferentemente con fármacos antitiroideos. ¿Cuál es el tratamiento de elección en un bocio nodular tóxico? O sea, que está produciendo hiper, ¿no? Porque está tóxico. Dijimos, ¿cuál era la indicación? Yodo radiactivo acá, ¿no? Yodo radiactivo, no es elección un tratamiento antitiroideo. ¿Es una lesión premaligna? O sea, ¿que me va a llevar a cáncer de tiroides? No. ¿Es más fuerte en el sexo masculino? No, es más, siempre toda la patología me ha hecho en el femenino. ¿Se agrava tras iniciar campañas de yodación en áreas de deficiencia de yodo? Eso sí, ¿no? Se ha visto que estos bocios se activan, ¿no? Cuando son zonas deficitarias y empiezan la campaña de yodación. ¿Es más frecuente en las zonas sin deficiencia de yodo? Más bien en las zonas con deficiencia de yodo. Ante el diagnóstico citológico de carcinoma medular de tiroides en una punción aspiración con aguja fina, realizada en el estudio de un nódulo tiroideo asintomático. O sea, hay un nódulo tiroideo asintomático, sospechan que es un cáncer de tiroides, le hacen punción aspiración y le diagnostica un cáncer medular de tiroides. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué letra? ¿O qué número? ¿Repetir PAF para confirmar el diagnóstico? No, pues si tiene un PAF, basta uno solo, ¿no? No necesito repetir para confirmar que es un cáncer medular de tiroides. Es más, ya es un nódulo asintomático, ¿no? Solamente falta que me diga acá eutiroideo, ¿ya? Entonces, no necesito. ¿Determinación del calcio en sangre? Podría ser, ¿no? Como es un cáncer medular, su marcador es la... Pero calcio no, calcitonina debería ser. No, esto sí es falso. ¿Determinar ferrocromocitoma asociado? Puede ser, ¿no? Porque he dicho que la forma más frecuente es asociada a neoplasias endocrinas múltiples. Entonces también podría ser esta. Tiroidectomía total lo antes posible y dosis ablativa de yodo 131. Si es un cáncer, tiene que ir a tiroidectomía. Y además dale yodo 131. Y en la otra dice tiroidectomía total más linfadenectomía regional. Que también puede ser. O sea, las últimas tres podrían ser. Porque es un cáncer de tiroides, ¿no? ¿Cuál marcaría usted? Primero, pues si yo tengo un cáncer de tiroides, tendré que ver en qué contexto estoy con el paciente. De repente tiene una neoplasia endocrina múltiple. Primero que hay que descartar que no sea un ferrocromocitoma. Ahora, estas dos no lo voy a saber, ¿no? Porque eso ya va a ser intraoperatorio. Primero, yodo 31 no se da inmediatamente, va a cirugía y después de 2 o 3 meses se da el yodo radioactivo, si es que hay tejido que ha quedado viable, ¿no? O sea, hago una gammagrafía y se ve que hay tejido tiroideo viable, entra a terapia ablativa con yodo 131. Tiroidectomía total más linfadenopatía. Acá no nos dice si tiene ganglios linfáticos, pero de repente intraoperatorio, el cirujano encuentra ganglios, hará la limpieza, ¿no? Si eso no se puede predecir a priori si el paciente va o no a linfadenectomía, eso ya se hace en el acto operatorio, ¿no? Entonces la mejor alternativa es esta, ¿no? Esta, no, la 4 no, porque la dosis de ablativa es posterior a la cirugía. Mujer de 45 años con nódulo en glándula tiroides, la gammagrafía muestra un nódulo frío. ¿Cuál es la interpretación de mayor probabilidad? Se pregunta el ENAN. Mujer, 45 años, nódulo, glándula tiroides. Le hacen una mamografía y sale un nódulo frío. ¿Letra? Si es un nódulo frío, lo más probable es que sea maligno, que sea un cáncer, ¿no es cierto? Y si es un cáncer, ¿no? Lo más probable es que sea ¿qué? Tiroideo. ¿Cuál sería? La D, no, la D es, ¿no? Acá. Normofuncionante maligno. No puede ser, pues si es hipofuncionante, ese es hipotiroideo, ¿no? Eso sería más bien benigno,
¿no? Tiene que ser normofuncional. Esta es la clave que ha dado el ENAN, pero no está bien. Es la D, ¿no? Es un maligno normofuncionante. ¿Preguntas? ¿Nada? Bueno, espero que hayas entendido. Ya en la segunda parte vamos a hacer la parte de diabetes, insuficiencia suprarrenal, las paratiroides. ¿Ok? Si hay alguna pregunta, lo recuperamos en la siguiente clase.